Buenas, mi gente, Dios me les bendiga, me los guarde, me los proteja. Estamos otro partido más, gracias a Dios, en este lindo clima, la cual se está enfrentando el equipo de Atlético Central versus el equipo de los Diablos Rojos en la canchita El Catódromo, mi gente, en la canchita El Catódromo, en el Guasmo Sur. El Pedregal, mi gente, en este campeonato Super 55 va a sacar el jugador, saque de banda para el equipo de Atlético Central. Nuevamente la está recuperando el número 19 del equipo de los Diablos Rojos. No la deja salir el número 24, le comete falta el número 25, le cometía falta el número 25 el jugador del equipo de los Diablos Rojos. El número 24 va a rematar el número 10. Va a rematar Narváez, mi gente. Se la puso a correr, mi gente. El número 20. Nuevamente rechazaba. La tiene el número 34. La tiene el número 34 del equipo de Atlético Central, mi gente. Ganó el número 21. Ahora pasa el número 18. La tiene el equipo todavía. La tiene el jugador del equipo Atlético Central en esta linda mañana. Se la puso a correr el número 34. Está el arquerito del equipo los Diablos Rojos, mi gente, para detener todo balón. Están completos los equipos, mi gente. Número 27, pisaba el balón, el número 27, se resbalaba, tiro libre a favor del equipo de Atlético Central. Le abrió pase al número 17, le está pidiendo Martillo, le está pidiendo y remataba el jugador, medio intercortado, no alcanzó a rematar, le tiene el número 18. Equipo de los Diablos Rojos quieren realizar la ganada del día de hoy, mi gente. Hoy sábado 16 de diciembre. Mi gente, siguen disputando el balón. Está presionando el equipo de Atlético Central. Lo vemos al jugador. Martillo, mi gente, saque de arco para el equipo. Los Diablos Rojos va a sacar Doug Nasa. Nasa le abre pase al número 20, mi gente. Nuevamente están cubriendo. Lo puso a correr al número 18. Está el arquerito naranjo, mi gente, para cubrir cualquier error por parte del equipo. Por parte de la defensa del equipo Atlético Central. Nuevamente la tiene el jugador. Lo ponía a correr a Martillo. Está descansando. Tranquilo, Martillo. El número 24. Tranquilo, que ya mismo le llega el balón. Tiene que presionar. Nuevamente el número 20 la ganó. Está cubriendo el número 17 del equipo Atlético Central. Se la quería poner al arquerito. Mi gente. Lo tenemos al árbitro central, mi gente. El árbitro central, Pedro, y del lado izquierdo, Sánchez. Y el lado derecho, de línea, Tulio. Tiro de esquina, saca rápidamente. La tenía. Número 18. Del equipo de los Diablos Rojos. Nuevamente la tiene Don Nasa. Estaba pidiendo el jugador número 24. Le estaba pidiendo el balón. Pero dio el balón nuevamente. Directo para el tiro de esquina. Va a sacar el número 26. Se la puso.
Va a rematar, remataba el número 20, mi gente. Remataba el número 20, mi gente. Remataba el número 20, mi gente, del equipo Los Diablos Rojos en Gran Bazucazo, enviando el balón al Guasmo Norte. Tiene, la tiene el jugador, no se ha movido, no se ha movido. Ah, esperemos que nos den buena jugada, buenos goles por parte de estos dos equipos. 0-0 el marcador, el equipo de Atlético Central y el equipo de los Diablos Rojos, mi gente. 0-0 el marcador. Saludos especiales para mi amigo, para mis amigos, mi familia. Saludos especiales también para el técnico Hugo Molina. Saludos especiales también para su equipo, Hugo Molina, mi gente. Dios lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja. Que Dios lo siga bendiciendo. Que Dios lo siga bendiciendo, mi gente. Que Dios toque puertas, que Dios toque puertas. No, ¿quién lo va tocando? Nunca toqué la pelota, pero ¿y qué piensa? ¿Que no la vas a tocar? Que él va corriendo para atrás al Marcillo. Qué bestia, ¿no? Sí es, mi gente. Esperemos que Dios toque puertas para su equipo y pueda sacar adelante aquellos futuros futbolistas, mi gente. Aquellos futuros futbolistas, mi gente. Dios toque esos corazones, mi gente, y apoye y ayude a el equipo de mi compañero técnico Hugo Molina. Pone a correr. Ahí va Martillo, lo puso a correr. Va para el número 23. Estaba buscando para el número 30, mi gente. Nuevamente regresó el balón. Número 27, le estaba quitando. Está corriendo el número 21, lo están presionando. Lo estaba presionando el número 8 del equipo de los Diablos Rojos. No deja salir el balón, mi gente. Va el número 3 a rechazar. Nuevamente estaba dando pase el loco Eddie, mi gente. Y le cometen falta. Le cometían falta, mi gente. Saca rápido el jugador. Número 22. Quiere goles el equipo. Está empujando el número 21, mi gente, del equipo Atlético Central. El árbitro Pedro dice que es tiro libre a favor del equipo de los Diablos Rojos. 0-0 el marcador. 0-0 el marcador. Continúa el balón con Máximo, mi gente. Nuevamente para Donaza. Le abre pase para el número 8. Va Donaza nuevamente. Lo puso a correr y estaba tocando mano. El jugador 17 de Atlético Central estaba tocando la mano, mi gente. Estaba tocando el balón con la mano, mi gente. Estaba tocando el balón con la mano y el árbitro Pedro dice que es tiro libre a favor del equipo de los Diablos Rojos. Saca rápido el número 25, le abrió pase al número 22. El loco Eddie rechazaba naranjo, mi gente. El arquerito del equipo Atlético Central rechazaba a puño. La Máximo lo puso a correr. Quería ganar el balón, pero está la defensa. La defensa imparable del equipo Atlético Central. 0-0 el marcador. 0-0 el marcador, mi gente. 0-0 el marcador, mi gente. 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde, lindo clima, gracias a Dios. Lindo clima, vemos la barrera del equipo de los Diablos Rojos, imparable. La barrera, la muralla, la defensa, no dejando entrar de peligro. Y remataba el número 20, mi gente. Estaba adelantado, dice el árbitro de línea. Estaba adelantado el árbitro de línea. Sánchez dice que estaba adelantado el jugador número 20.
0 a 0 el marcador, 0 a 0 el marcador. Tienen que presionar los jugadores. Tienen que presionar. Ahí van presionando el equipo de Atlético Central. El arquerito. El arquerito número 12 del equipo de los Diablos Rojos la detiene. Nuevamente regresó. Regresó el balón para el número 8. Está buscando el jugador. Juega con Donaza. Nuevamente le dio dos pases al número 20. El número 20 alza la cabeza. Mira quién está. Juega con Máximo. Nuevamente para Donaza. Puso a correr al número 10, mi gente, a Narváez. Le abría pase Narváez, está con Lucuedi. Le cometían falta a Lucuedi, mi gente. Tiro libre a favor del equipo de los Diablos Rojos. Sacan rápido los jugadores. Se acerca el número 8, Le abrió pase a Narváez. Narváez le perdió el balón. Máximo perdía el balón. Sí, estaba adelantado el jugador Martillo, mi gente. Estaba adelantado el jugador, pero está continuando con la jugada. Está adelantado el jugador. Tiene que salir de la línea, mi gente. Tiene que salir de la línea. Va a correr, la tenía Donaza. A Donaza, el número 24. Alzando la cabeza, viendo quién. Le pase, le cometen falta. Le cometían falta el jugador número 24, mi gente. Del equipo, los Diablos Rojos le cometían falta. Tiro libre a favor del equipo, los Diablos Rojos. 0-0 el marcador. 0-0 el marcador en estos 12 minutos. En estos 14 minutos, 0-0 el marcador. La recuperó el balón en la defensa del equipo Atlético Central, botando el balón, saque de banda. Saca rápido el número 20, el pase a Máximo. Nuevamente está pisando el balón. Recuperaba el número 34, el número 25. Lo puso a correr, mi gente. Lo puso a correr, lo están cubriendo. Estaba cubriendo, mi gente, el número 34. Tiro libre a favor del equipo de Atlético Central. Va a sacar el número 34. Va para Martillo. Está el arquerito. El arquerito. Agarrando el balón. Dale pase para el número 8, mi gente. Para el número 8 va corriendo. Estos videos ya quedan para el recuerdo, directamente también para sus ojitos. Directamente, mi gente hermosa, para sus ojitos azules, verdecito, cafecito claro, cafecito oscuro y negrito. Este video ya queda para el recuerdo, tanto para los jugadores, mi gente. Tanto para sus familias, mi gente. Dios me lo bendiga, me los guarde, me los proteja. Saludos especiales, mi gente. Para México, saludos especiales para Argentina, para Bolivia, para Perú, para Chile, saludos especiales para Panamá, Uruguay, Paraguay, mi gente. Para saludos especiales para mi Ecuador lindo, le doy pase, está naranjo, mi gente. Saludos especiales para España, México, Estados Unidos, para El Salvador, mi gente hermosa. Saludos especiales para Venezuela, también para Colombia. Saludos especiales para Brasil, Dios me lo bendiga. Saludos especiales para todas partes del mundo. Siempre en oración, mi gente. Orando por la humanidad y por la tierra, que nada malo ingrese a la tierra, mi gente. Que Dios ponga su mano poderosa y no permita que nada malo ingrese. Ya que se puede apagar el mundo. Sí, siempre en oración, Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja. Va el número 8, lo estaba agarrando el número 18, mi gente.
El número 18 del equipo de Atlético Central lo estaba agarrando el número 8, mientras se le iba. Se le iba el jugador del equipo de los Diablos Rojos. Se le iba, mi gente, tiro libre a favor. Tiro libre a favor del equipo de los Diablos Rojos. Se prepara, quiere rematar. Quiere rematar Narváez, el número 10. Quiere rematar Don Asa. O el número 25, mi gente. ¿Será que va a rematar el número 25 del equipo de los Diablos Rojos? Está armando la barrera naranjo. El arquero de Atlético Central está armando la barrera. Y hasta la... ¿Cómo es? Va a rematar. ¿Quién irá a rematar? ¿Quién irá a rematar? Va a rematar Don Asa. Va a rematar el número 3. Va a rematar el número 3. Sí, está naranjo, naranjo nuevamente. Gol, 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 gol del número 3. Mi gente, pensaba que estaba adelantado. Pensaba que estaba adelantado el jugador. Pensaba que estaba adelantado el jugador número 3, la cual pone la primera. Pone la primera a favor del equipo de los Diablos Rojos. Pone la primera. Y el equipo de Atlético Central se quedó plasmado. Pensaba que estaba adelantado el jugador y no pudieron hacer nada. Pensaba que estaba adelantado el jugador. Martillo se adelanta a reclamar al juez de línea, Sánchez, del lado izquierdo. Estaba reclamando, mi gente, le estaba reclamando. Pero aquí el que manda en la cancha son los árbitros. Remata, remata. Remataba, mi gente. Tienen que presionar. Estamos escuchando la voz de la experiencia. Tienen que presionar, así es, tienen que presionar el equipo. Atlético Central tiene que hacerse bien. Tiene que agarrar más bien la camisa el equipo. Defender con orgullo, mi gente, a su equipo. Atlético Central, mi gente. Número 25. Nuevamente para el número 27. La tiene el número 34. Le quitan el balón, están cometiendo falta. Le cometían falta, tienen oportunidad. Oportunidad quieren, mi gente. Quieren oportunidad de gol. Quieren oportunidad de gol. No quieren rechazar esta oportunidad, mi gente. Se prepara el número 23. 34, perdón. Va para el arquerito, el arquerito. El arquerito la deja pasar, mi gente. El número 25. Se la puso el número 20 a correr. Nuevamente lo buscó para el número 25. Se va de intermedio, el número 25, lo están cubriendo. Están cubriendo, va el número 18. El autor de la amarilla, el número 18, mi gente. La puso el número 17, valor intercumbiado, mi gente. Con curva ese balón, mi gente, nuevamente para el jugador. Número 13 se la ponía, Don Asa se la quitó, mi gente, va Narváez. Va Narváez para el número 18. Se le iba el arquerito naranjo. Abre pase rápido. Quieren empatar y quizás remontar este encuentro, mi gente. Quieren anotar y remontar este encuentro, mi gente. Así que el equipo de Atlético Central tiene que hacerse ver. Tiene que hacer respetar la camisa. El equipo lo puso a correr a Marcillo. Lo puso a correr, mi gente, a Martillo, mi gente. tienen que cubrir los jugadores. Lo puso a correr el número 24, Narváez. Nuevamente el número 18. La agarraba. El arquero estaba adelantado, el jugador. Estaba adelantado el jugador, mi gente. Sacan rápido los jugadores. El Atlético Central aproximadamente 20 minutos del primer tiempo.
aproximadamente 20 minutos del primer tiempo. Está cubriendo el número 34. Tiro de esquina, tiro de esquina, mi gente. Tiro de esquina para el equipo de Atlético Central. Dice que tocó el balón el loco Eddie. Dice que había tocado el balón el loco Eddie, mi gente. Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja. Va a sacar el número 34 del equipo Atlético Central. Quiere su gol, quiere su gol. Demasiado curvado el balón, mi gente. Saque de arco para el equipo de los Diablos Rojos. Saque de arco para el equipo de los Diablos Rojos. Está calentando el jugador número 29. Lo vemos calentar al jugador número 29. Saque de arco para el equipo de los Diablos Rojos. Se prepara el jugador número 24. Nas abre rápido pase. Número 14. Le da pase a Narváez, mi gente. Nuevamente para el número 25. Lo puso a correr, lo puso a correr, lo puso a correr. Número 24 lo está cubriendo, lo está cubriendo. El jugador de Atlético Central no lo quiere dejar entrar. No lo quiere dejar entrar en la portería al equipo. El jugador del equipo de los Diablos Rojos la tiene Maxi. Maxi le da pase número 18. Está adelantado. Adelantado, esta sí está adelantada. El jugador número 18 del equipo, mi gente, de Diablos Rojos. Sacan rápido los jugadores, quieren empatar este encuentro. Quieren empatar este primer tiempo, mi gente. Quieren anotar el equipo Atlético Central. La rechaza rápido el jugador, la tiene el número 27. La tiene el número 27. Lo busca a Martillo. Se la adelanta Nazareno. Le quita el balón Martillo, le quita el balón Martillo, se está adelantando el jugador. Rechaza de Nazareno, número 14, directo para Narváez. Nuevamente tenía el balón Martillo, mi gente. Quiso colocar el gol, mi gente. Quiso colocar el gol, pero está el arquero rápido, actuando en la maniobra de peligro. Sí, mi gente, saque de arco a favor del equipo de los Diablos Rojos. Va a sacar el número 3. Va a sacar el número 3, mi gente. Se prepara para sacar el número 3 y el árbitro Pedro dice que es final del primer tiempo, mi gente. Final del primer tiempo, el equipo de los Diablos Rojos va 1. Y el equipo de Atlético Central 0, mi gente. Con gol del jugador número 3, lo vemos ahí. Con gol del jugador número 3 del equipo de los Diablos Rojos. 18, perdón. Con gol del jugador número 18. Siempre a la disputa del balón, mi gente. Dios me lo bendiga, me los guarde, lo proteja. Van a hidratarse los jugadores. Se van a hidratar los jugadores, mi gente. Se están hidratando los jugadores del equipo de los Diablos Rojos. Están hidratando los jugadores del equipo de los Diablos Rojos, mi gente. Sí, están discutiendo que tienen que plantar, tienen que defender con orgullo, mi gente, ya que van ganando 1-0. Y si el equipo Atlético Central les anota, se les puede complicar porque el equipo Atlético Central viene con todo. El equipo de Atlético Central viene con todo, mi gente. Viene con todo el equipo de Atlético Central. Vemos al asistente. Lo vemos al asistente del equipo Atlético Central, mi gente. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, mi gente, siempre con humildad y respeto. Siempre con humildad y respeto, mi gente. Siempre con humildad y respeto. Así es. Segundo partido hoy sábado 16 de diciembre. Segundo partido hoy sábado 16 de diciembre, mi gente hermosa. Seguimos.
aquí en la canchita del Catódromo, en este gran campeonato Supermaster 55. Invitamos también por parte de nuestro dirigente Lino Hurtado, invita a todos los dirigentes de la linda ciudad de Guayaquil y fuera de la ciudad a este gran campeonato, de la cual se dará inicio a fines de enero del año 2024. Las inscripciones estarán abiertas en las sedes, mi gente, aquí de las oficinas en el Catódromo, mi gente, en el Catódromo. Sí, mi gente, Dios me lo bendiga, me los guarde y me los proteja, mi gente, siempre con humildad y respeto. Siempre con humildad y respeto, mi gente. Siempre con humildad y respeto directamente para sus ojitos. Directamente para sus ojitos. Azules, verdecitos, cafecitos claros, cafecitos oscuros. Negritos. Sí, mi gente. Siempre con humildad y respeto. Esperemos seguir adelante, gracias a Dios. Cuento con el apoyo de mi linda gente hermosa, familiares y amigos, la cual están disfrutando este gran video, estos grandes videos, de la cual han sido grabados por mi persona, mi gente. Siempre fiel a ustedes, a cada momento, a cada hora, mi gente. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Cuento con su apoyo. Si les gustan mis videos, denle like, compartan y comenten, mi gente. Suscríbanse a mi canal de todos los teléfonos, de todos los artefactos, la cual puedan reproducir videos, mi gente. Tenemos también ahí, llegaron. También tenemos cantantes internacionales, vemos ahí. A la joya. La barra siempre activa del equipo de los Diablos Rojos y del equipo de Atlético Central. Viene aquí a la canchita del Catódromo a ver estos hermosos partidos. Mañana la Master 40, mañana domingo la Master 40, la final de finales, copas de recopas de la Sub-14, el campeón de la A contra el campeón de la B, de la Sub-12 el campeón de la A y el campeón de la B, y la Sub-10 el campeón de la A y el campeón de la B, así sucesivamente. El campeón de la Sub-8, la A, y el campeón de la Sub-8, la B. Campeón de la Sub-6, la A, y la Sub-6 de la B, mi gente. Campeón de campeones, a ver quién es quién. A ver quién es quién. Se preparan los jugadores del equipo Atlético Central en este segundo tiempo. Vemos a Martillo también, vemos ahí, número 24. Esperemos que haga una chilena a gol. Esperemos que haga una chilena a gol, mi gente. El jugador número 24. Él es decidido a todo, el número 24, Martillo. Decidido a todo, mi gente, decidido a todo. Se prepara el cambio, el número 29. Se prepara el cambio para el equipo de los Diablos Rojos, el número 29. Sí, mi gente, así es, mi gente. Vamos, mi gente. Se prepara también otro cambio, el número 2. Se prepara el cambio también, el número 2, mi gente. El 2 y el 29. A salir a la cancha, mi gente.
a salir a la cancha, mi gente. Salió el jugador número 19. Y el arquerito, no vemos al arquero del equipo de los Diablos Rojos. El arquero se fue. No, pero no puede entrar así sin guantes ni Perú, que se manda. No puede entrar. Lo único malo es que se le cayó la peluca. Vemos al arquerito del equipo. El arquerito loco Eddie dicen que es. Disculpen si me interpreto de esa manera, pero así dicen que le digan. El loco Eddie. De defensa a arquero. Vamos a atrapando el balón. De defensa a arquero. El jugador loco Eddie, mi gente. La tiene Máximo. Quieren quitar el balón martillo. Le estaba quitando el balón martillo y no se la dejó quitar. Realmente el número 17 la quiso dejar ir. Saque de banda, saca rápido el equipo de los Diablos Rojos. Marcador 1, los Diablos Rojos 0, el equipo Atlético Central. Está agarrando pecho, estaba agarrando el jugador número 25. La puso a correr, quiere ganar la martillo, mi gente, pero está el número 20. Se la ganó. Yo paso al número 18, mi gente. Nuevamente. Solo puso a correr, se le quedó el balón al número 18, entre 18 disputan el balón, está adelantado el jugador. Hasta que la obtuvo adelantado el jugador. Va el número 2 y hoy pasa el número 17 del equipo de Atlético Central, mi gente. Nuevamente para el número 25 lo pone a correr a martillo, pero no enviaba el balón. Un centro pequeño que le dio pase, estaba cubriendo el número 17. Lo pone a correr el número 18, el autor del primer gol. Número 18 le dio el pase al número 8, mi gente. Lo puso a correr Narváez. Fácil para el arquero naranjo, mi gente. Narváez la centraba, mi gente. Cubriendo el jugador número 2. Tiene el jugador, no permite que se le vaya el jugador. Están cubriendo, están cometiendo falta. Número 27, el árbitro Pedro dice que falta a favor del equipo los Diablos Rojos. Va a sacar Narváez, número 10. Narváez centra directamente para la defensa. Hay que rechazar el jugador. La ganaba el número 2. Se la puso a Máximo. Puso a correr para Narváez. Quiere centrarla nuevamente para el número 18. Se la deja. Va para Máximo. Se pone a correr. Le abrió pase largo. El arquerito naranjo, mi gente, linda plantada del jugador Martillo. Lo está siguiendo el número 20. Le cometen falta, mi gente, no lo sigue nadie. Jugador Martillo. Tiro libre a favor del equipo. Tiro libre a favor del equipo de Atlético Central. Tiro libre va a sacar el número 34, mi gente. Esperemos. La agarra Marcillo y la perdió. ¡Regresa, Kika! ¡Regresa!
Saque de banda para el equipo de los Diablos Rojos. Va a sacar el número 2. Ahí pase a Máximo. Máximo lo pone a correr. Está el arquero. Se le resbalaba el arquero. Si no, se le iba Perea, el número 29. Se le iba, mi gente. Se le iba Perea, mi gente. Perea el autor del primer gol. El arquerito loco. Eri la botaba, mi gente. Rechazaba demasiado fuerte a la defensa número 18, mi gente, el número 25. Puso a correr el número 34. Pide balón, mi gente. Lindo pase. El loco Eddie la tapaba el arquerito. Loco Eddie la tapaba, mi gente. Está llegando el equipo de Atlético Central, mi gente. Se viene el contragolpe Narváez, mi gente. Le puso el número 8. Y rechazaba el arquerito naranjo. La botaba, mi gente. Si no, se le iba el jugador número 8. Y saque de banda a favor del equipo. Los Diablos Rojos va a sacar. Recién ingresado el número 2. Le abre pase a Máximo. Chaza el balón. El número 25 va para el jugador Martillo. Nuevamente domina el balón el equipo de los Diablos Rojos. Saque de banda a favor del equipo Atlético Central. Saca rápido, va el número, le dio pase nuevamente, regresó el número 30, la tiene Marcillo, estaba empujando el jugador Martillo, el número 24 del equipo Atlético Central. Va a rematar el número 27. Pega su gran remate. El arquero. El arquerito loco Eddie, mi gente. La tapaba. Buena tapada que hizo. La segunda buena tapada que realizó el jugador. La tiene Perea. Lo puso a correr el 29. Puede que sea la segunda. El arquerito naranjo, muy pequeña. Más arriba, dice el técnico del equipo, los Diablos Rojos. Rechaza el balón, el número 27. Están disputando el balón entre el jugador número 14 y el número 24 de ambos equipos, mi gente, de defensa como volante. Defiende bien el jugador número 14, Nazareno, mi gente. Nuevamente se la puso el número 24, está adelantado. Adelantado, saliendo del offside, sacan rápido los jugadores. Va el número 27, se la puso el número 34, pero el número 21. Aquí hace falta Luis Olmedo, mi gente. Va el número 30 y el loco Eddie rechaza ese balón. El arquerito loco Eddie rechaza el balón, mi gente. Enviándole directamente, saque de banda, se le fue, lo están agarrando. Lo agarraban el jugador Martillo, mi gente, número 20 lo agarraba, se le iba Martillo, mi gente, lo agarraba el número 20. El árbitro Pedro le perdonó la amarilla, mi gente, ya que lo estaba agarrando el jugador. Pudo anotar, pudo haber sido la primera para el equipo Atlético Central, ya que el equipo de los Diablos Rojos va ganando, rechazando Donaza. Está rechazando Donaza, dejan salir. Le cometía falta, mi gente. Lo empujaba el jugador Martillo, mi gente, número 24. Del equipo Atlético Central. Vemos al técnico ahí, Hurtado, el asistente Hurtado, lo vemos ahí, dispuesto a su equipo, mi gente. Saca el número 34, quería alcanzar el jugador
Martillo pide mano a los jugadores. Se va con todo, se va con todo, se va con todo, se va con todo, se va con todo. Adelantado, mi gente. Abrió pase tarde, abrió pase tarde. Abrió pase tarde, mi gente. La tiene el número 17. Este Martillo quiso ganarle. Quiso ganarle a Martillo y lo puso a correr a Perea. Realmente Narváez. La tiene Narváez, lo pone a correr nuevamente a Perea. Está la defensa. La defensa del equipo de Atlético Central. Ahí vemos al jugador defensa número 26. Tan rápido los jugadores. No hay nadie, no hay nadie en el centro. No hay nadie en medio, mi gente. ¿Dónde está Martillo? ¿Dónde está Martillo? Está en la punta del lado izquierdo de la cancha. Saque de banda para el equipo Atlético Central. 1-0 el marcador, va ganando el equipo los Diablos Rojos. Ya lo buscan a Martillo. Nuevamente para el número 21. Le abre pase para el número 34 del equipo Atlético Central. No la deja perder. Nuevamente está para el número 3. El pase para Perea. Nuevamente Narváez lo puso a correr, lo puso a correr, lo puso a correr. Lo puso a correr al número 3, mi gente. Puso a correr, va Perea, va Perea, va Perea. Se acomoda Perea. Se acomoda Perea, vale, abre a Narváez. Va el número 3, mi gente. Estaba adelantado el jugador. Adelantado el jugador, mi gente, número 8. Tenía que rematar Perea, mi gente. Quiso acomodarse el jugador número 18, Perea. Vemos al defensa número 26. Juega con el número 27, mi gente. Alza la cabeza, busca, rechaza ese balón. El jugador número 26. La agarra de pechito. Mete y el jugador. Tras que el jugador número 30 estaba metiendo la cabeza. Calma, las entras, lo buscan a Martillo nuevamente. Está Nazareno para cubrir, mi gente. Saque de banda para el equipo los Diablos Rojos. 1-0 el marcador a favor del equipo los Diablos Rojos. 1-0. En este segundo tiempo, mi gente. Ya pitó el árbitro Pedro, tienen que seguir jugando, tienen que jugar, está empujando el número 17. Saque de banda nuevamente para el equipo de Atlético Central. Saque de banda nuevamente para el equipo de Atlético Central, sacan rápido los jugadores. Le dio pase al número 8, nuevamente se la pusieron a Narváez, lo puso a correr, lo puso a correr, lo puso a correr, pero está el número 18 para botarla, mi gente. Rechazaba el balón el jugador. Va a sacar el número 25. La tiene en la cancha. Nuevamente para el número 3. Nuevamente la alcanzó. La alcanzaba el número 3 al arquero. Llegaba el número 25, están todos abajo, mi gente. Tienen que abrir cancha, mi gente. Va Martillo, mi gente, lo está cubriendo. Máximo se le estaba arrastrando, mi gente, al jugador Martillo. Puso a correr, se va el número 8, remata. El arquero. El arquerito naranjo, mi gente, al minuto 44 del segundo tiempo. Minuto de grabación, número 44. Hace esa gran tapada el arquerito naranjo del equipo Atlético Central. La manda directamente al tiro de esquina. Tiro de esquina va a entrar el número 25. Otra vez el arquerito la rebasa con puño, lo está cubriendo el mano. Le había cometido falta, mi gente. Le daba un manotón, mi gente.
El número 8 le da un manotón al jugador. Defensa número 2 del equipo de Atlético Central. Tiro libre a favor del equipo de Atlético Central, mi gente, toca mano. Se corre, lo puso a correr a Perea. Se entraba mal Perea, mi gente. Va el número 2, están cubriendo el número 2, quiere centrar el jugador de Atlético Central, mi gente, la tiene Máximo, nuevamente para el número 8, piden falta los jugadores, ganó Narváez, dio pase a Perea, centra nuevamente, buscó, lindo pase de Narváez con Perea, la dupla va ahí. El número 29 realizó una linda pateada, una linda tijera, mi gente. Una linda tijera, mi gente, la cual realizaba este jugador. Número 29, nos enseñan las grandes figuras, nos enseñan estas lindas jugadas llevadas. Lindos goles. Se la está quitando a lo legal el número 20, el número 18 Atlético Central. Nuevamente lo pone y se resbalaba el jugador Perea. Solo balón para el número 25. Puso a correr al número 2, la perdió, remataba el número 29, mi gente. Rematado, vemos a la hinchada también del equipo de los Diablos Rojos. Vamos a la hinchada ahí. Está llegando más hinchada para los demás equipos. Marcador, los Diablos Rojos 1, Atlético Central 0. Vamos a ver qué tiene guardado en la manga. En estos últimos minutos la tiene Narváez. Narváez quiere su gol, mi gente. Le aplauden los jugadores. Aplaude su hinchada. Se apresura el arquero Naranjo. A sacar, mi gente. Se apresura Naranjo. Remata el jugador. Defensa número 18. Quieren ganar terreno. La tiene Perea. Están cometiendo falta. Remata el número 10, mi gente. Nuevamente la ganada. Máximo va a sacar. Le estaban cometiendo falta a Perea, mi gente. El jugador número 3. Jugador número 34, bueno, se da inicio nuevamente al saque de banda. Saque de banda para el equipo Atlético Central, ya queda perdiendo 1-0. Remata el número 34, no hay nadie en medio, mi gente. Lo hacen caer a Perea nuevamente, mi gente. Le mete cuerpo. Nazareno, mi gente, al jugador número 18. Linda llevada que le hizo. Se la puso el número 34. Se la puso el número 30, mi gente. No la alcanzaba, tenía el gol. Tenía que ponerle más velocidad, mi gente.
Tenía que ponerle más velocidad al número 30, mi gente, del equipo Atlético. Atlético Central. Va Perea, quiere su gol Perea, quiere su otro gol Perea. La alcanzó nuevamente para el número 20, se la colocó al número 8, mi gente, del equipo Los Diablos Rojos. Va a rematar, no la alcanzaba. Están llegando los jugadores, mi gente. Están llegando los jugadores, quiere rematar Narváez. Pegaba en el palo, mi gente, en el travesaño en la parte de arriba. En el travesaño en la parte de arriba. Se salvó el equipo de Atlético Central. Se salvó el equipo de Atlético Central. Vamos, chicos, vamos, muchachos. Vamos, jugadores, que ya va a terminar este encuentro. Están llegando los jugadores del equipo de los Diablos Rojos. Puso a correr el número 30, rechaza. Rechaza el número 3, la tiene Narváez. Ganaba el número 30, la ganó Perea. Nuevamente Narváez puso a correr. Fue el número 20, le dio pase. Se la quitó. Se la quitó, mi gente, está adelantado. Adelantado el jugador número 8 del equipo de los Diablos Rojos. Atlético Central 0, Diablos Rojos 1. Está ganando el número 2. Rechaza ese balón el número 18. Piden falta, ya que estaba metiendo el pie, el otro estaba rechazando. Saque de banda para el equipo. Saque de banda para el equipo, los Diablos Rojos. Le da el pase a Narváez. Narváez lo busca. Jugador nuevamente Marcillo. Lo está cubriendo Nasa. Nasa estaba cubriendo, mi gente. No te vayas mucho, pues. Para el número 34. Pase para el número 27. Se va Martillo, Martillo, se va Martillo, está cubriendo el número 2, enviándola directamente al saque de banda. Saca el número 21, tiene que rechazar ese balón. Estaba entrando en offside el número 24, tenía que pegarle. Tenía que demostrar su base, su caso, el número 21 del equipo Atlético Central, para que pueda poner el empate. Media hora. Se la ganó el defensa, buen defensa que tiene el equipo Atlético Central. El número domina bien el balón, el número 34, lo están cubriendo el número 8. Paciencia, dice, con paciencia remata el número 26. Corriendo, están presionando los jugadores. Están presionando los jugadores, mi gente. Se le iba el balón, va el número 2. Tiene que poner a correr, lo puso a correr, mi gente, lo puso a correr. Martillo, mi gente, le abría mal el balón. Demasiado larga, tiene que entregarla por arriba para que ponga Martillo, meta velocidad. Saque de banda para el equipo de los Diablos Rojos. Hay que sacar el número 29. Ya piden tiempo terminado. Ya piden tiempo terminado los jugadores. Ya piden tiempo terminado los jugadores, mi gente. Están cubriendo. Sostienen entre manotones.
Tiro libre a favor del equipo de los Diablos Rojos. Va a sacar Máximo. Le dio pase, le dio pase. Para que saque Narváez. Quiso poner a correr a Perea. Técnico, técnico del equipo de los Diablos Rojos. Ya pide que termine. Ya pide que termine este encuentro, mi gente. Ya pide que termine el técnico de los Diablos Rojos, ya que va su equipo ganando 1-0. Estaban cometiendo falta, mi gente. Al número 27. Puso a correr, lo puso a correr. Está el loco, el arquerito, para decir: esta es mía. Y termina este encuentro, mi gente. El equipo de los Diablos Rojos ganó 1-0. Vemos a nuestro compañero Máximo, número 23, del equipo de los Diablos Rojos, ganó 1-0 al equipo imparable de Atlético Central, mi gente. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Se fue a pedir el tiempo todavía, ese. Se fue a pedir el tiempo ese man. Vemos al arquerito ahí, el arquerito. Ahí está, saludos especiales por parte de Eddie. Saludos especiales para la isla Puná, toda esa gente hermosa. Toda esa gente hermosa de la isla Puná, de parte de Eddie, los dos arqueritos también. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Se prepara el otro equipo para dar inicio a Lalo Sporting Club. Vemos al equipo de Lalo Sporting Club contra el equipo de Luxon. Contra el equipo de Luxon, mi gente. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Vemos al arquerito también allá. Saludando a toda esa gente hermosa de... Toda esa gente hermosa, mi gente. Desde la isla Puná. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Dios me los bendiga, me los guarde. Vemos a los arqueros. Vemos al arquero, mi gente. Vemos a la gente del equipo Atlético Central, ya que perdió 1-0. 1-0 perdió el equipo de Atlético Central, mi gente. Están llegando los jugadores, mi gente, del equipo del Lalo Sporting Club. Llegando los jugadores del equipo del Lalo Sporting Club, que se va a enfrentar contra el equipo de Luxon. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, mi gente hermosa. Vemos al dirigente, vemos ahí el asistente del equipo de Atlético Central, el hermano, nuestro amigo dirigente, Lino Hurtado. Iris Hurtado, parece que es caballero número 30. Así es, mi gente hermosa, Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja, mi gente, siempre con humildad y respeto. Apoyen, mi gente, apoyen a su colaborador Rubén Darío Vera Reyes. Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja. Ahí vemos, mi gente, salieron casi realizan la anotación, no se dio, pero una derrota no es caída. Dios me lo bendiga, me lo guarde y me lo proteja, mi gente, sin más que decirle, mi gente hermosa. Chau.